Presentamos uno de los libros más divertidos, revolucionarios, ácidos, satíricos, trágicos, cómicos, que se pueden llegar a escribir. El nombre lo dice prácticamente todo. Los tontos sois el combustible de la historia. Delante, pues, si veis, es como la portada de Sgt. Pepper's. Dejo a los Beatles, los que están llorando, y hago una colección de todos los listos que a lo largo de los siglos han inventado timos para que los tontos trabajen para ellos. Delante de ellos, lo que hacen los cuatro Beatles son los cuatro presidentes de los bancos centrales, porque son Satanás, es lo peor que hay. Y tenemos de todo, o sea, puedes ver aquí todo tipo de gente. Tienes aquí en un primer plano al que inventa el cristianismo, un fanático todo loco que se llamaba Lucio Lactancio, que odiaba a los judíos profundamente, que se junta con este otro que es Eusebio de Cesarea, y entre los dos, a mano, los dos crean el cristianismo. Pero tengo también tengo cabrones de todos los tipos. O sea, tengo, por ejemplo, no sé, tengo a Marx. Marx, curiosamente, qué cosas, ¿eh? El marxismo se basa en la Biblia, y eso que es ateo. Pues son cosas que es de locos. Pero tú coges una mentira y la vas haciendo más gorda y la vas cambiando, pero la mentira sigue siendo mentira. La idea es que estos son los listos que viven a costa de los tontos, ¿vale? Y la contraportada, pues sí, es un espejo para que te mires. Entonces, la idea básica es, si tienes a dos personas, un listo y un, o sea, un rico y un pobre, un papa y un seglar, un rey y un vasallo, los desnudas y son iguales. ¿Qué es lo que hace que uno sea mejor que otro? Pues las mentiras que alguien se ha inventado, que hacen que el tonto trabaje para el rico, que es el listo. Y son timos, que son timos que además sirven en la historia de la humanidad uno detrás de otro. Y esto es una colección de 80 timos, en los cuales, si lo vamos a repasar rápidamente, para que es un poco largo, son 80, pero la idea va por ahí. Por ejemplo, empezamos con el tema de la economía. En la economía, fundamentalmente, funciona a partir de lo que se llaman estafas Ponzi. Toda la economía son estafas de tipo Ponzi, son pirámides. Si yo tengo algo, la gente lo quiere, yo pago a la gente con lo que recibo y aquello se va engordando. Entonces, hay gente que son capaces de crear las pirámides, que son los primeros que salen, y los tontos son los que se quedan y se quedan con nada, con la deuda. Bien. Hablo de lo que son el ridículo económico. El ridículo económico es, por ejemplo. Esto es un asunto rápido para entender lo que es la economía. En el siglo XVI... los españoles se dan cuenta de algo muy extraño, y es que el valor de las cosas, que es la clave de la economía, la determina no la cosa en sí, sino el deseo que tiene el que lo quiere comprar por tenerlo. Entonces, hay cosas que no tienen valor, pero que están dispuestos la gente a pagar muchísimo por ello. Es por eso que si hay mucha oferta o la demanda, eso se mueve por el deseo, no en el valor intrínseco de las cosas. Es decir, algo que quiere mucho la gente y poco, sube de precio. Algo que no quiere nadie, por muy barato que tengas, no lo vendes. Eso se dieron cuenta los españoles pues en el siglo XVI. 200 años más tarde, Adam Smith, que era un fanático religioso, por supuesto calvinista, decía, no, o sea, eso del deseo no puede ser. Tiene que estar Dios de alguna forma. Y mira, la Biblia dice que te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces dice, según Dios, el valor de las cosas está en el trabajo. Porque viene la Biblia. Y entonces monta lo que es el sistema capitalista a partir de el libre mercado y todo lo demás, a partir de decir que el valor de las cosas está en el trabajo que se pueden hacerlas. Por ejemplo, esto lo ha hecho una máquina y no vale nada. Si esto lo hace una goma, lo hace una persona, vale muchísimo porque ha hecho muchas horas de trabajo. Es un absurdo absoluto. Pero tiene una ventaja. Si las cosas tienen un valor intrínseco, tú puedes calcular y puedes meter matemáticas. Y entonces nace lo que se llama economía, que es poner matemáticas
a lo que valen las cosas a partir de lo que es el trabajo. Yo deduzco lo que vale el trabajo, y si digo que el valor de las cosas es el trabajo, yo puedo montar unas matemáticas con ello. Pero ¿qué pasa? ¿Tú puedes poner matemáticas al deseo? No. ¿Qué hacen los economistas? Ellos pueden explicar cualquier cosa que haya pasado, pero nada del futuro. Porque la economía no es una ciencia. Es como la astrología. Tú puedes intentar adivinar y no vas a adivinar nunca nada, porque te va a ser de algo que es falso. Y es que no puedes poner números al deseo. ¿Qué pasa? Pues que llega Carlos Marx y se estudia mejor que a nadie a Adam Smith, y se da cuenta de un detalle. Dice, no, vamos a ver. Si el valor lo pone el trabajo, ¿el empresario qué pone? Nada. Solución, lo quitas de medio. Acabamos con el capital, porque el capital no aporta nada, y entonces creamos la revolución socialista. Pero ¿en qué se está basando? Y además, atea, marxista-leninista, lo que tú quieras, ¿no? ¿Y en qué se está basando? En la Biblia. Aunque él no lo sabe. O sea, el marxismo es bíblico. El marxismo, el estalinismo, el trotskismo, se basan en la Biblia. Claro, dices, ¿qué sentido tiene la propiedad? Pues la propiedad tiene, es fundamental, porque si yo te respeto la propiedad, tú vas a tener deseo de tener cosas. Si yo a ti te quito la propiedad, porque ¿para qué es la propiedad? ¿Para qué? Pues tú no vas a tener deseo, porque no lo vas a tener nunca. ¿Por qué fracasan los sistemas socialistas? Porque no trabaja ni su puta madre. ¿Por qué? ¿Para qué? Por mucho que trabaje no me van a dar nada. Y así funciona el tema. Entonces la propiedad está porque es el deseo, es el apego. O sea, la economía funciona por el apego y la aversión. El apego a tener cosas y la aversión a no tener nada o a perderlo. Y al deseo todavía nadie le ha puesto una fórmula matemática. El día que alguien ponga una fórmula matemática al deseo, pues podremos tener algo que se llame una economía, y que la economía empezará a ser una ciencia. Mientras tanto no es ni un arte, es una superstición que se basa en un pasaje de la Biblia. Y como toda la Biblia, pues un pitorreo, como es lógico. Aquí pues explico cosas, por ejemplo, hay una parte que me dedico al tema de la salud. ¿Cómo mata la salud? Es decir, se me da el caso, por ejemplo, tengo amigos que les estoy salvando la vida, viejecitos, que llega y dice, uy, mi padre está a punto de morirse, está fatal, ha perdido la razón, no sé qué, no sé cuánto, tiene fallos por todas partes, y a ver, ¿qué pasa? No, está tomando todo esto. Y empiezas a ver que le dan una pastilla para el colesterol. Y aquí viene la tragicómica historia del colesterol, que fue un invento que hicieron los americanos, primero para vender aceites vegetales y luego para encubrir los efectos perversos del azúcar. Y le echaron la culpa al colesterol, que no tenía culpa de nada. De hecho, si baja el nivel de colesterol, te dan los infartos. Si tienes un problema arterial, se rompe la vena y te mueres, te vuelve tonto, etcétera, etcétera. Porque el colesterol, entre otras cosas, no solamente sirve para tapar los agujeros de las venas cuando se producen, sino es con lo que está hecho el cerebro. Si yo te bajo el nivel de colesterol, te vuelves tonto. Y no es Alzheimer, por ejemplo. Y se dedican luego a decir, bueno, ya tiene colesterol, entonces tiene demencia, pues le damos pastillas contra la demencia, que le joden el hígado, le dan pastillas al hígado, y así empiezan pim, pam, pim, pam. Luego hay cosas que son factores de riesgo, no enfermedades. Y las tratan como enfermedades porque así venden medicamentos. Por ejemplo, la tensión alta, que se controla con forma de vida, no dándole cosas a la gente. Y es un factor de riesgo, no significa que sea una enfermedad. Y se ponen a curar cosas que no hace falta curar, porque no son enfermedades. Entonces empieza a coger factores de riesgo y empieza a curar factores de riesgo. Claro, tú podrías decir, vamos a ver, todos aquellos que miden más de 1,70, pues son más propensos a morirse de cáncer que los que tienen menos de 1,50. Bueno, pues ¿qué se hace con la gente? Se va a la cirugía y se les corta las piernas para que midan 1,50. Así lo hacen. Y si usted es chino y tiene más probabilidad, porque he hecho un estudio que los chinos tienen más que el otro, que hace cambiar de nacionalidad y así ya no se muere. Son estupideces que sirven para matar viejos y para vender muchísimos medicamentos. Por ejemplo, otra de las cosas que es terrible es que están asesinando a las mujeres en plan masivo en todo el mundo para utilizar los cosméticos. Los cosméticos tienen una cantidad de metales pesados tan brutal que es normal que cuando tienen un nivel muy alto, por ejemplo, de plomo,
que ya son de viejas, pues se rompa la cadera, porque la intoxicación por plomo que tienen es tan brutal que los huesos se vuelven quebradizos. Y se rompe una cadera y luego la otra y todo lo demás. Y se mueren de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque alguien ha decidido que hay que matar mujeres. Porque son las que se pintan. Y las que se dan tintes de pelo. Que otra forma de pillar cáncer estupenda. Otra historia muy graciosa es el del sujetador, el brasier. Que lo inventa Howard Hughes. Porque en las escenas, el ingeniero aeronáutico, en las escenas, las actrices decían que no les gustaba que en escenas se les movieran las tetas. Entonces inventó unas cosas cónicas así, para que no se movieran. ¿Qué pasa? Las mujeres ven eso y todas quieren. ¿Qué sucedió? Porque inmediatamente los médicos empiezan a decir que el cáncer de mama se ha disparado, que es una cosa rarísima y hay por todos lados. Y las mujeres se ponen lacitos contra el cáncer de mama, eso de la... Y sin embargo van con sujetador. El sujetador te corta la circulación de los ganglios linfáticos, los ganglios linfáticos se pudren y es lo que produce el cáncer. Además, como mantiene el pecho funciona porque está se sujeta con un músculo y está para moverse. Y cuanto más se mueve, más fuerte es. ¿Qué sucede? Pues que con el sujetador, que se la ponen hasta de niñas, lo cual es una barbaridad. Ese músculo se estropea. ¿Qué hacen? Se caen. ¿Tú tienes sujetador? Se te caen las tetas y tienes cáncer de mama. O sea, y además es carísimo, con lo cual está muy bien, está muy bien. Es una forma que tiene la mujer de matarse ya sola sin más problemas. Los tatuajes. La Unión Europea quiere prohibir 2.400 productos químicos, porque están hechos pues para ciertas cosas y si la utilización tiene que ir con máscara y tal. Y en lugar de máscara de dolerla, se la mete la gente debajo de la piel. Son barbaridades. Y cuando los prohíban, me imagino que habrá gente que diga, no, la gente que tenga tatuaje, oye, que no, aquí no entra ni le doy trabajo porque se me van a morir, entonces paso de ellos. Entonces, son 2.400 productos químicos que quieren prohibir de golpe, que son con los que se hacen las pinturas. ¿Por qué? Porque si tú tienes un elemento que el cuerpo no puede procesar, es decir, te va a tener problemas a largo plazo, no se quita la pintura. Si te pones algo que el cuerpo no procesa, tú te haces un tatuaje y a los 2 meses ya no queda. Porque el cuerpo ha sido capaz de reabsorber o de metabolizar el veneno. Si no puede, no lo metaboliza. Entonces las pinturas, cuanto más peligrosas, mejor para el tatuaje. Pues duran más y son los colores más bonitos. Y ciertos colores, bueno, son básicamente metales pesados. Cadmio, mercurio, cromo. Y bueno, pierdes la cabeza, te rompe los huesos, tienes anemia microcítica, o sea, un montón de cosas. Lo que tienes es que cuando ya empiezas a tener problemas, porque son acumulativos, los metales pesados son acumulativos, llegas a un nivel que ya te mueres, o sea, simplemente te mueres, nadie puede hacer nada por ti. Porque no te pueden cambiar el cuerpo entero. Porque el cuerpo lo que hace es captura eso y lo va colocando donde puede. El cuerpo lo normal es que algo sea hidrosoluble y se expulsa por la orina. Si es por grasa es más complicado, lo meten en la grasa y lo va sacando como puede, pero a metales pesados, nada. Entonces lo va metiendo en el cerebro, lo va metiendo en los huesos, lo va metiendo en un montón de sitios. Llega a un cierto determinado nivel y el órgano falla y mueres. Así, claro. Pero claro, cuando estás intoxicado por todo el cuerpo. No hay nada que hacer por ti. Luego empezamos a ver cómo funciona el sistema económico mundial. Ya sabes, Estados Unidos en plan matón puede hacer cualquier tipo de dinero, todo hay que tragárselo por el puerto de oro y todo lo demás. El orden público, por ejemplo, vamos a ver, ¿por qué hay policías públicas? ¿A quién obedece la policía pública? Exclusivamente al gobierno. Si a ti te roban, ¿ellos pagan porque te roban? No. Ellos hacen para chingarte y como quien paga es el gobierno, te tienen a ti. Una de las entradas muy divertidas se llama Salteadores de Caminos, donde explico la historia de la Guardia Civil, que empieza con José María el Tempanillo, que harto de sus correrías le pide perdón al rey y dice al rey, vale, te perdono si me capturas a todos tus compañeros. Los captura a todos y dice, uy, qué bien, vamos a acabar con los bandoleros de Sierra Morena, vamos a contratarlos. ¿Y a qué se dedica la gente de la Guardia Civil? A saltar caminos. Y además, en lugar de ser un problema, digamos que cumplen la función del orden público. Y además, no solamente que se llevan ellos el dinero, ellos van a comisión. Es que el resto lo coge el gobierno. Es decir, el gobierno gana dinero de asaltar los caminos en España. ¿Por qué van en parejas? Porque como eran asalteadores, no se fían uno de otro. Y viven en un sistema militar porque no se fían de ellos. Y están en cuarteles de la Guardia Civil, aislados de la población,
¿sabes? Para tenerlos controlados. Y cuando uno ya se conoce el sitio, o sea, lleva varios años en el sitio, lo cambian, porque la gran ventaja de los bandoleros es que se conoce el sitio. Una vez que lo cambias de sitio, no los tienes ahí. Es decir, eso lo monta el duque de Ahumada, que era un descendiente de Moctezuma, y es la venganza de Moctezuma para España, que es la Guardia Civil.